Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva teletutoría del curso Familias con Hijos Adolescentes. Las especialistas invitadas el día de hoy nos ayudarán a esclarecer algunas inquietudes de los usuarios del curso sobre un tema que venimos tratando en los últimos capítulos, los jóvenes y el futuro y la orientación vocacional y ocupacional. En esta primera parte del programa nos acompaña Melissa Spurger, psicopedagoga y máster en la educación. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido de diferentes maneras? Esta fue en el centro tutorial y se acercó Ronald con su esposa Irma y dicen que tienen esta inquietud. En el colegio de nuestro hijo hay una sola orientadora para tantos alumnos, por lo cual para ella es difícil orientar adecuadamente a cada alumno sobre su futuro. ¿Nos podría dar herramientas a los padres para que podamos ayudar en la orientación vocacional de nuestros hijos? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, primeramente me parece muy importante que estén ustedes como papás tan interesados en el futuro vocacional de su hija. ¿Cómo la pueden ayudar? En primer lugar, determinen un poco en qué es buena su hija. Eso, la información usted la puede obtener de varias maneras, ¿no? Uno, en las notas. Dos, si la alumna no ha sido muy estudiosa, en la facilidad o dificultad que una materia ha significado para ella. Por ejemplo, usted puede ver que de repente para los deberes de matemáticas ella le toma muchísimo tiempo, 2 o 3 horas haciendo deberes, mientras que de repente las tareas de ciencias naturales las hace muy rápido. Entonces usted ahí va identificando ciertas habilidades, lo cual va a dar cierta información. Por otro lado, es importante saber qué le interesa a ella, ¿no? Nuevamente viendo los deberes, ¿no? De repente le mandaban a hacer deberes y los primeros que hacía eran los deberes de ciencias y matemáticas los dejaba al último o a veces no los entregaba. Entonces usted también va percibiendo cuáles son los intereses de su hija en relación a las materias. También en relación a sus juegos, ¿no? De repente si vemos que es una niña que le encanta, por ejemplo, los juegos de mesa, de repente monopolio o de repente juegos de cartas, ¿no? De repente nos está diciendo es una persona que le gusta de repente trabajar en un área que es sentada, en un escritorio, o si no de repente prefiere salir, hacer deporte, estar en un lado, en otro. Sabemos que sería entonces una carrera un poco más que involucre estar fuera de una oficina, ¿no? También esas cositas nos va dando información. Conversar con ella, ¿no? También un poco qué ha pensado, qué ha escuchado, cómo se ve ella en 5, en 10 años. Y una última cosita es sus rasgos de personalidad. ¿Es una persona extrovertida o es una persona introvertida, ¿no? Por ejemplo, si es una persona extrovertida, uno diría, bueno, tiene más un perfil más como de ventas, de mercadeo, de estar relacionándose con personas, o es una persona más introvertida, ¿no? Que de repente va a preferir estar trabajando con números o detrás de una computadora, ¿no? Entonces, yo creo que ver las aptitudes, es decir, en qué es buena, los intereses, sus planes futuros, cómo se ve más adelante, sus rasgos de personalidad, extrovertida, introvertida, le va a permitir a usted recabar información y tomar una decisión más apropiada. Bien, continuamos con otra pregunta vía telefónica. Dice, soy Luisa y tengo 2 hijos adolescentes, uno de los cuales, José, el año que viene finaliza el colegio. Las pocas veces que conversamos sobre su futuro, si va a estudiar en la universidad o qué tiene pensado hacer, nunca llegamos a una idea muy clara sobre este tema. Me gustaría que me orienten un poco porque me preocupa que pase el tiempo y que él no se defina. Bueno, no me queda muy claro si es que él está en quinto curso y se... El año que viene finaliza el colegio, ajá. O sea que parece que está en quinto, en para quinto. Que el próximo año termine. Ajá. En el caso en que esté en quinto, siento que es una conducta un poco normal, en el sentido que cuando uno le habla a los chicos de quinto curso, ellos todavía como que sienten, falta un año, y para ellos un año es muchísimo tiempo, ¿no? Me he dado cuenta de chicos, cuando uno entrevista, que en quinto no están muy interesados, en sexto ya se empiezan un poco más a conectar con este tema. ¿Por qué? Porque ve que sus amigos se empiezan a preocupar. Los papás también se dan cuenta que los papás de los otros amigos se empiezan a preocupar. Entonces, el mismo colegio, ese último año, empieza a traer de repente profesionales, de repente les empiezan a tomar pruebas, los llevan a estas ferias de universidades. Entonces, hay todo un entorno que de alguna forma lo empuja a que empiece a buscar
o a querer preguntarse sobre el tipo de carrera que quiere seguir. Otro punto muy importante es escuchar al chico, ¿no? A veces cuando el chico siente que sus papás están definidos, no, mi hijo va a estudiar esto, entonces ese desinterés lo que manifiesta es, ¿para qué me voy a interesar si igual voy a terminar haciendo lo que mis papás quieren que haga, ¿no? Entonces creo que es importante una apertura de parte de los papás de escuchar, de acompañar, de aconsejar, no de imponer. Si esta es la postura, es posible que el estudiante se muestre un poco más interesado al respecto. Bien, vía correo electrónico, dice Anita, dice que en 2 años termina el colegio, no sé qué mismo haré de mi vida luego, me gustaría seguir la universidad. Pero las carreras que me gustan no son las mismas que mis padres quieren que siga. ¿Qué me sugieren hacer? ¿Ves? La siguiente pregunta justamente es ligada. Un poco ligada a lo que estás hablando. Y aparte, la felicito a Anita, ¿no? Es una modelo a seguir para otros chicos de su edad, ¿no? Que ella ya está interesada en investigar y darse cuenta que... ¿Qué quiere seguir en el futuro, ¿no? Entonces, nuevamente yo, por una parte, como dije hace un rato, invito a los papás de Anita a escucharla. Por otro lado, también le digo a Anita, comprende que tus papás estén ansiosos, estén tensos, ¿no? La educación universitaria es una inversión para tus papás, entonces ellos quieren estar seguros que esa inversión, que esa plata que pagan, va a estar bien pagada, ¿no? Especialmente en una época donde uno cuida mucho su presupuesto. Y además están muy preocupados porque quieren que te vaya bien en la vida. Entonces, a veces los papás, un poco al estar un poco sobre preocupados, ¿no? Prefieren, no, mejor que estudie esto y yo sé que a mi hija le va bien y que va a estar tranquila. Entonces, Anita, un poco tenle paciencia a tus papás. Y a los papás de Anita, también escucharla, Anita, y acompañar a Anita, porque si Anita finalmente estudia lo que ustedes quieren, ella no va a estar feliz en lo que hace. Y si tú no eres feliz en lo que haces, no eres buena en lo que haces. Y si no eres buena en lo que haces, no te van a pagar bien por lo que haces, ¿no? Entonces, un poco llegar a un acuerdo. A Anita comprender a sus papás y a los papás escucharla a Anita. Por correo electrónico. Dice, buenos días, somos un grupo de profesores de secundaria y notamos mucha incertidumbre por parte de los alumnos respecto a su futuro vocacional y ocupacional. Nos gustaría que en alguna teletutoría nos brinden herramientas a los profesores para poder ayudar mejor a los alumnos en sus elecciones a futuro. Y los profesores tienen un rol importante, ¿no?, en lo que es la orientación, ¿no? Porque como decía una de las participantes del curso al inicio, a veces hay un orientador y hay muchos alumnos. Entonces, muchas veces el orientador conoce al alumno menos de lo que conoce el profesor al alumno, puesto que han pasado horas con él, de repente no solamente un año o dos, ¿no? Entonces yo creo que es importante hasta que los orientadores puedan reunirse con los profesores y un poco los profesores sean una fuente de información del orientador para que en el momento en que el orientador retroalimenta a los padres tenga una fuente increíble, o sea, tenga verdaderamente información. ¿Quién sabe más de los alumnos si el alumno es introvertido o extrovertido? Si el alumno es bueno en una materia o no es bueno en una materia. Si el alumno trabaja mejor solo o en equipo. Los profesores. Entonces, acérquese al orientador y un poco promueva este tipo de discusión dentro del colegio que definitivamente va a ayudar a orientar mejor a los alumnos. Dice así, soy Mónica y estoy un poco confundida con esto de los test vocacionales. Mi hija hizo uno que le dio un resultado del cual tengo ciertas dudas. Ella siempre dijo que estudiaría veterinaria, pero el test le salió que debe estudiar para ingeniera comercial. Ella está contenta, pero yo estoy confundida, tengo miedo que se frustre por seguir algo que no desea. Pido asesoramiento por esta vía. Muy bueno el curso, saludos. Bueno, me parece interesante porque ese ejemplo que tú has dado, como que yo ya se lo he escuchado a otra persona, ¿no? El hecho de una mamá que decía que su hija quería estudiar veterinaria y después cambió. Es interesante porque a veces los chicos les gusta la veterinaria porque les gustan los animales, les gusta cuidar los animales. Pero de repente en el momento en que se dan cuenta que tienen que estudiar, por ejemplo, química, ahí saltan, ¿no? No, esa no es mi idea de cuidar a los animales, ¿no? Entonces, es probable que en las pruebas que haya tomado o en las entrevistas que haya tenido la orientadora, haya salido, de repente, no tengo las pruebas, que no tiene tantas aptitudes para esa área, ¿no? Esa área de las ciencias. De repente, en la prueba de interés, ella dijo, no me interesan las ciencias. De repente, lo que le gusta es esta parte asistencial de cuidar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, generalmente, una prueba no te va a decir
ingeniería comercial y esa es la única carrera que puede estudiar, sino que de repente lo que le está diciendo es que la chica tiene habilidades de repente en el área económico-administrativa, ¿no? Y ahí van una serie de áreas, ahí está, sí, ingeniería comercial, pero también puede ser recursos humanos, mercadeo, finanzas, ¿no? Hay que ir un poquito más al fondo. ¿Y cómo hacerlo? Revise las mallas curriculares de las universidades. Las universidades en internet, o si usted se acerca a los centros de información de las universidades, usted le puede pedir, a ver, ¿me puede dar una malla curricular de todas las materias que corresponde a esta carrera? De esa manera, usted sabe exactamente qué materias va a tomar y por lo tanto va a realizar una mejor elección, ¿no? Entonces, uno, como digo, a veces los chicos tienen ciertos intereses, pero en el momento en que ya se dan cuenta que las materias que tienen que estudiar no son las de su preferencia, a veces cambian. Y si su hija decide ser ingeniera comercial, nada quita que abra un almacén de animales, ¿no? O sea, que haga, claro. o se dedique a la defensa de animales, ¿no? O sea, no es que las carreras son tan segmentadas que no tienen una relación con otra, así que no se preocupe. Pero investigue un poco más todas las carreras involucradas en el área económica administrativa y no se quede solamente en el de ingeniería comercial. Claro, con una sola opción. Esta carta nos escribe Daniel y Carla, padres de familia que tienen un hijo mayor que ya es adolescente. Tienen una pregunta, dice así, relacionada con la orientación vocacional. ¿Cómo podemos los padres darnos cuenta si en el colegio dan la orientación y apoyo correcto a nuestro hijo? A veces tenemos la sensación de que los profesores no logran conocer bien a los alumnos. Uh-huh. Sus proyectos, sus inquietudes, incluso sus miedos sobre el futuro, ¿qué les espera luego el colegio? Uh-huh. Bueno, el colegio proporciona cierto apoyo, ¿no? Pero siempre toda actividad que realiza el colegio debe ser complementada por la actividad que realizan los padres, ¿no? Entonces yo iría al colegio y le diría a la orientadora o al orientador, a ver, ¿qué apoyo vocacional usted le va a proporcionar a mí? De repente le dice, nosotros tomamos pruebas, de repente tenemos entrevistas, entonces usted, bueno, me podría decir cuáles son los resultados de esas pruebas, qué le han dicho las entrevistas. De repente es una institución que no tiene esa práctica, ¿no? Porque de repente es una institución que tiene muchísimos alumnos, no se puede tomar prueba a todos, entonces en ese caso de repente puede buscar alternativas de pruebas, ¿no? Hay, por ejemplo, universidades que ofrecen dar pruebas a los estudiantes, a veces hay consultores independientes, y en el caso que no haya los recursos para este tipo de actividad, retomaría las preguntas que hice al inicio de la tutoría, ¿no? Un poco que ellos ayuden a identificar al hijo, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus rasgos de personalidad, introvertidos, extrovertidos, cómo se ven en el futuro, y los acompañen a todas estas ferias, ¿no? Estas ferias de universidades que están abiertas al público, que de repente tienen un costo $1 o $2, ¿no? Acérquese a los representantes de las universidades, revise las mallas curriculares y en conjunto con su hijo determinen cuál es la carrera más apropiada para ella o para él. Y también a veces no pasa que no todas las materias siempre van a ser del agrado total, o sea, uh-huh, siempre habrá por lo menos un porcentaje de 1 o 2 que quizás no le agrade mucho, pero la gran mayoría sí le guste, también puede ser una buena opción, ¿verdad? Así es, o sea, si la mayoría de las materias te gustan, es probable que tu carrera vaya por ahí. Uh-huh. Gracias, Melissa, por tus respuestas y consejos, han sido muy interesantes e informativos. Ahora les propongo una pausa. Estamos viendo el capítulo 28 del curso Familias con Hijos Adolescentes, en su versión actualizada. Se trata de una teletutoría sobre la orientación vocacional y ocupacional. En el próximo capítulo se responderán dudas sobre temas de uso y abuso de sustancias. Y no olvide revisar los temas anexos al final del libro. Recuerda que una vez que termines las actividades que encontrarás en el libro, podrás completar el test para medir tus conocimientos. Realízalo y envíalo al lugar donde te hayas inscrito al curso. Así podrás obtener tu certificado, avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Si tienes dudas al realizar el test, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono, correo electrónico o personalmente. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Seguimos con el curso Familias con Hijos Adolescentes, respondiendo algunas inquietudes de nuestros alumnos. Ahora nos acompaña Malca de Goldenberg, psicóloga clínica, masterada en clínica rehabilitacional,
Gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece, Malca, si empezamos con las preguntas de nuestros usuarios del curso? Esta fue vía consulta telefónica que hicieron al centro tutorial. Y dice así: mi nombre es Jonathan y me falta un año para terminar el colegio. Me gustaría que me recomienden carreras cortas con salida laboral y que se gane bien. Así, en pocos años, ya no dependo de mis papás. Gracias y felicitaciones por el programa. Muy buena la historia del skater y de Liberty, la cantante punk. Bueno, Jonathan, yo creo que la pregunta que tú haces es bastante relevante hoy en día. Tú y otros compañeros de diferentes colegios se preocupan hoy sobre qué carrera puedo estudiar que justamente me dé la oportunidad de poder salir al campo laboral más rápidamente para poder ayudar en el sustento de la familia, para comprar mi material didáctico, para poder tener para mis salidas, ser un poco más independiente. Efectivamente, hay carreras más cortas que se pueden estudiar en institutos, algunos que son de nivel técnico o tecnológico, otras en universidades que son de 3, 4 años. En el caso de las universidades, tú sacas una licenciatura, pero que ya te permiten, después de unos 3 años de estudio, poder insertarte en el campo laboral. Yo pienso que, por ejemplo, podría darte un ejemplo, podría ser una tecnología en, por ejemplo, en, ahora que estamos en la televisión, en producción, podría ser una tecnología de alimentos, podría ser, por ejemplo, si te gusta la gastronomía, porque hay varones también que les gusta, una carrera como chef que uno puede trabajar rápidamente, una tecnología médica, por ejemplo, terapia física, por decirte, o algún área de educación, electromecánica, mecánica, electricidad, etcétera, ¿no? Lo importante, pues, es que tú averigües realmente lo que a ti te gusta, lo que te llama, lo que llama tu atención, que tú veas qué te gustaría hacer en el futuro, cómo lo que tú, tus intereses un poco se relacionan a tus hobbies, y veas también si es que hay posibilidades de hacer lo que a ti te gusta y lo que tú eres bueno para dentro del mercado, porque tienes que hacer una averiguación dentro de las universidades a través de ferias o a través de personas que tú conoces, dónde puedes estudiar estas carreras, ¿no? Perfecto. Por correo electrónico, Malca, nos escribe Javier. Dice que él junto a su esposa están buscando información para orientar a su hija adolescente en la elección de una carrera universitaria. Es cierto que todavía le faltan 2 años para terminar el colegio, pero creen que estas definiciones llevan un tiempo. Algunas personas nos han comentado que lo mejor hoy en día es estudiar carreras cortas de 2 o 3 años y luego solamente tomar cursos más especializados. ¿Qué nos aconseja? Es bastante natural que los padres empiezan a preocuparse, a sentirse un poco ansiosos, ¿no? ¿De qué es lo que va a hacer el hijo, que es en este caso Javier? ¿Qué va a hacer Javier cuando él termine el colegio? Porque la diversidad hoy en día de carreras es bastante grande y así también uno se preocupa, bueno, ¿qué cosa puede estudiar él que le rinda o que él sienta que puede aplicarle de una forma más, digamos, más funcional y más práctica? Primero quería decirle a los papás que muchas veces la ansiedad parte de ellos, ¿no? Más que del chico. Del chico, ¿no? O sea, él realmente como que se ubica más realmente alrededor del 6º año. Segundo, que hay muchos cambios en el proceso de pensamiento de vuestro hijo en cuanto a la, basado, por ejemplo, en las experiencias que él va viviendo en ese 5º y 6º año, ¿no? ¿Qué vivencias ha tenido? ¿Qué materias le ha gustado? ¿Dónde ha hecho sus pasantías? ¿Si ha hecho alguna práctica? ¿Si durante las vacaciones, por ejemplo, le salió algún trabajito? ¿Qué ha sentido durante este trabajo? ¿Cómo él se ve a sí mismo respecto a su futuro? ¿Haciendo qué y dónde, ¿no? Entonces, todas esas vivencias, si bien él, por ejemplo, pudo haber escogido una especialidad determinada porque en el colegio le orientaron o porque los padres pensaron o porque él pensó que le gustaba FIMA, por ejemplo, porque es más funcional y más práctico, le da una gama de carreras más amplia en el mercado, hay que ver cómo se siente él al término del camino, ¿ya?
Ahora, sí hay carreras cortas. Lo importante es que él se prepare, que haga lo mejor posible dentro del colegio, que se prepare mucho, por ejemplo, en aspectos como computación, manejo de internet, escritura, lectura, porque la lectura y la escritura la va a tener que aplicar en todas las carreras y en todos los institutos o universidades. A veces los chicos dicen, a mí no me gusta leer. No, yo quiero algo práctico, pero en realidad todo lo que uno estudia debe de aplicarlo con ayuda de la lectura y la escritura. Entonces, en redacción, chequear cómo está en redacción o reforzarlo en esto. Y lógicamente en idiomas, por ejemplo, si tiene el inglés o si tiene la posibilidad de luego estudiar alguna otra cosa, empezando por el inglés. Es muy importante para que él tenga una mejor oportunidad de aplicar de lo que él está estudiando, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta es muy interesante. Dice así, Teresa, madre de Elisa, que tiene 17 años, nos escribe. Y dice, ella está por terminar sus estudios de este año. Elisa nació con un problema de espina bífida, por eso va al colegio en silla de ruedas. Me preocupa cómo será su adaptación en la universidad. Ella quiere estudiar comunicación o gastronomía. ¿Qué aspectos deberíamos tomar en cuenta para que su experiencia en la universidad sea de lo más adecuada? Bueno, yo pienso que Elisa, en este caso, es una niña con habilidades especiales y ella está preocupada, debe estar preocupada de cómo se va a adaptar, cómo se va a cerrar ese ciclo del colegio, ¿no? Que implica el salir del colegio, un cambio muy grande, porque ella va a tener que insertarse, va a tener que conocer un ambiente totalmente nuevo que no sabe cómo es. Prácticamente va a empezar de cero, nuevamente. Exactamente, ¿no? Entonces es lógico que tanto Teresa, la mamá, como Elisa estén preocupados por esta nueva inserción, ¿no? Entonces lo más importante es empezar, como decía anteriormente, averiguar, por ejemplo, ir a ferias de la expoferia, revisar las posibilidades que tienen las universidades, por ejemplo, la infraestructura física, si tiene rampas, si tiene baños para una persona que tiene, se maneja en silla de ruedas. Por supuesto, qué universidades tienen estas carreras, ¿no? Revisar también pues, el contenido de estas materias, qué materias ella tiene que tomar dentro de estas materias, de estas carreras que le gustan, ya sea gastronomía, comunicación, para que pueda de alguna forma decidir qué le llama más la atención. ¿Por qué no hablar con profesionales que trabajan en esta área? Puede, por ejemplo, consultar a la escuela de chef o puede acercarse a la universidad donde se manejan con estas carreras. Luego es importante también que cuando se visite la universidad se hable con los profesores, con los decanos, con los coordinadores, ¿no? Y ver, por ejemplo, qué disposición tiene la universidad para poder ayudarla a insertarse. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, las materias que puede tomar, las puede tomar en un piso bajo. Esa sería una pregunta, ¿no? Si es que, por ejemplo, ella puede acceder a internet dentro en un piso bajo y no tener que subir porque no va a poder subir, o si hay ascensor para ella, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son muy importantes para que Elisa se sienta cómoda y pueda acceder a estos estudios, ¿no? Después que ella decida la carrera indicada, ¿no? Claro. Esta carta nos la mandaron al centro tutorial y dice así, soy Susana, mi hija comenzó a estudiar medicina hace poco, pero no se siente a gusto y quiere cambiar. No sé qué hacer y qué decirle. Me gustaría que me asesoren un poco. Gracias y muy didácticos y divertidos los programas de televisión y el libro. Nosotros tenemos que hacer un análisis a veces junto con nuestro hijo. ¿Por qué, digamos, entró en esta carrera? Muchas veces los chicos tienen la ilusión desde pequeños, yo voy a ser médico porque mi mamá, mi papá es médico, mi abuelo es médico, mi tío querido es médico, y tienen la ilusión de cumplir con esas expectativas de la familia, o tienen la ilusión, piensa que realmente como ellos fueron tan buenos en la medicina, yo también voy a ser bueno. Pero cuando uno ya empieza a estudiar, se da cuenta del sacrificio que implica la medicina. A veces de repente empiezan a ir a clínicas y se dan cuenta que es muy duro lo que ven dentro de las clínicas y a nivel de
a nivel, digamos, de personalidad, sienten que los problemas con los que tienen que manejarse día a día son difíciles para ellos. O de repente no les gusta estudiar tanto, sacrificarse tanto, son 7 años, hacer la rural, luego hacer un año más dentro de los hospitales, y luego hacer un posgrado. Entonces, no todos los chicos están preparados para esto. En el caso de la hija, de que quiere, ¿qué hace si la... Yo creo que no pasa nada. Yo creo que hay que buscar realmente, ella tendría que analizar lo antes posible cuál es la otra alternativa, qué es lo que más le gustaría, que cubre un poco el perfil de sus intereses, de sus fortalezas, porque a veces somos multifacéticos, ¿sí? Uh-huh. De repente se da cuenta que puede, por ejemplo, ser muy buena, por decirte, en multimedia, y aplicar lo que ha estudiado en programas educativos que tienen que ver con la salud. ¿Sí? Entonces, uno puede, hoy en día, ligar varias áreas, ¿sí? Y, por ejemplo, hacer un momento, por ejemplo, o ser, irse al área de la comunicación, ser una excelente fotógrafa, que puede después ayudar a algo, o hacer folletos, o hacer revistas que tienen que ver con salud, ¿sí? Entonces, las áreas se pueden complementar. Vía telefónica, Malca, nos dice Mario y María Fermina: nuestro hijo mayor comienza la universidad el año que viene. Nunca ha sido muy buen estudiante. Incluso una vez casi se queda de año. Nos preocupa que no esté preparado, para la exigencia de estudio que hay en la universidad. ¿Cómo podemos ayudarlo de un modo que tampoco él se sienta mal o rechace nuestra ayuda? Yo pienso que la preocupación de ustedes como padres es bastante común. O sea, uno quiere aportar, uno quiere ayudar, pero a veces los jóvenes los adolescentes en esta edad como que quieren tomar sus propias decisiones. Entonces, yo pienso que esto hay que conversarlo directamente con él. También, ¿por qué no ayudarse de los orientadores del colegio y ver cómo le está yendo en el colegio, qué nivel de madurez tiene? Me da la impresión que en el caso de vuestro hijo es un chico que no está totalmente maduro, ¿no? Entonces, un poco saber cuáles son las áreas en las que él está fallando, ¿por qué no darle un soporte? Y, por ejemplo, en matemáticas puede ser, porque matemáticas es una materia muy importante de acuerdo a la carrera que él quiera seguir, ¿no? Mm. Eso depende de lo que él decida. Pero yo creo que sí es importante fortalecerlo en las áreas que están un poco flojas. ¿Por qué? Porque las notas, lo que él va a presentar en las universidades es un punto de referencia importante para él como persona. O sea, esa es su carta de ingreso a la universidad, ¿no? Lo primero que uno ve son las notas, ¿no? Pero también es importante fortalecer su madurez, ¿no? Entonces, esa combinación de la parte, se puede decir, pedagógica de la académica, ligarla con la madurez emocional y fortalecerla en esa área, ¿no? Y yo pienso que los padres no deben ser presionadores, sino apoyadores y estar abiertos a una comunicación con el hijo. Malca, muchísimas gracias por responder todas estas inquietudes de los alumnos de Aprendamos. Esperamos que sus respuestas hayan sido de utilidad, sobre todo para los jóvenes que están planificando su futuro. De este modo, finaliza la teletutoría del día de hoy. En el próximo capítulo tendremos otra teletutoría, pero en este caso abordaremos los interrogantes de las familias sobre el cuidado de adolescentes con necesidades especiales. Hasta entonces.